siempre trayéndole todos los detalles de los mejores eventos que suceden en la Bahía de Tampa en el día de hoy. Uno que nos cae como anillo al dedo a este caluroso día de verano. Nos encontramos en el Run Festival desde el centro cubano de Ybor City. Así es, Stephanie. El Run Festival tiene como objetivo celebrar la clásica bebida caribeña. ¿Y qué más en un lugar como este para unir a nuestros hispanos de la Bahía de Tampa? ¿Qué tal si damos una vueltecita? Claro que sí, pero los invitamos a ustedes que se vengan con nosotros. ¡Acompáñenos! Mira TV fue uno de los patrocinadores de este gran evento, que tuvo como objetivo además introducirle a la gente diferentes variedades de ron y las maneras de disfrutar de ellos, ya sea on the rock, congelados o mezclados con ingredientes exóticos. Que por cierto, Stephanie y yo disfrutamos una de esas variedades. Recorriendo todo el lugar, no se nos hizo muy difícil percatarnos de qué tan bien nuestros hispanos la estaban pasando. Bueno amigos, y aquí tenemos uno de los visitantes en el Festival Run. ¿Qué tal le ha parecido? Está muy bueno este festival. ¿Cuántas bebidas ha probado? Unas 5 o 6. ¿Y cuál le ha gustado más? El Bayou. ¿El Bayou? El Bayou. Oh, ¿qué tal? Es finlandés. ¿Y usted baila? Es finlandés. ¿Lo veo bailando? Bueno, y aquí seguimos compartiendo con la gente que la está pasando rico en el Run Festival. A ver, cuénteme, ¿cómo la ha pasado en el día de hoy? Muy divino, de verdad, algo diferente. ¿Y qué le parece? ¿Qué es lo que más le ha gustado? ¿La comida, los cantantes, los tragos? Bueno, sí, es el ambiente. Los tragos porque no tomo, ¿no? Okay. Pero la he pasado bastante bien. Todo muy bueno. Y es que de hispanos está llena nuestra Bahía de Tampa y acá tengo una venezolana disfrutando del festival. ¿Cómo la ha pasado en el día de hoy? Divinamente, y gracias a Dios tenemos el cielo despejado para poder disfrutar de todas las actividades planeadas para el festival de rock. Entre la unión de diferentes culturas se ofrecieron clásicos potajes isleños como pollo salteado, puerco, arroz con habichuelas y también la diversión no pudo faltar. Ah, y es que cuando nuestra gente ve los micrófonos de Mira TV, por supuesto que quieren decir presente.